Guía para la batalla de cada hombre. Capítulo 2. Obras y propósitos de Dios a tu favor. En el Calvario, te compró libertad y autoridad para vivir en pureza. Esa libertad y esa autoridad son dones que te da mediante la presencia de su Espíritu, que pasó a morar en ti cuando le entregaste tu vida a Cristo. Esa libertad y esa autoridad se resumen en nuestra íntima conexión con su divina naturaleza, la cual es el vínculo que nos da su poder y el cumplimiento de sus promesas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados y quedamos perdonados. Algunos textos que nos hablan de esto. Primera de Pedro 2:24 nos dice: llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Colosenses 1:21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Romanos 6:18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Efesios 2:12 y 13: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Colosenses 1:12 y 13: dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Romanos 10:4: el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Dios nos diseñó para la victoria. Primera de Pedro 1, versos 1 y 2 nos dice: somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Efesios 1:4: Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1, versos 11 y 12: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Efesios 2:10: somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios te expresa con claridad su voluntad. Cada uno de nosotros nos hemos visto manipulados por nuestra sensual cultura. Cada uno de nosotros ha optado por pecar. En diferentes grados, todos nos hemos enredado por esa decisión. Demasiadas veces, sin embargo, nos olvidamos de nuestra responsabilidad al respecto. Nos quejamos: por supuesto que quiero librarme de impureza. Por eso he pasado al altar 433 veces, ¿no es cierto? Es como si Dios no quisiera libertarme. ¿Que Dios no quiere? Eso es ofender el carácter de Dios. No le eches la culpa. La voluntad de Dios es que tengas pureza sexual, aunque quizá no te parezca así en vista de tu constante experiencia.
pero Él ha hecho provisión para esa pureza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 y 4. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16 nos dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios está tratando de enseñarte. En el libro de Tito, capítulo 2, versos 11 al 13, las Escrituras nos dicen, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Salmos 16:7. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Salmos 25:8-9. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dios quiere alentarte. Salmo 112, versos 6 al 8 nos dice, no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Salmo 16, 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 55, 22. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Isaías 41, 13. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios ha prometido andar contigo. Dios te está esperando, pero no está junto al altar en espera de que pases por allí y conversen un rato. Espera que te levantes y entables la batalla. Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Deuteronomio 31:8. El Señor va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Dios está obrando para santificarte. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 23 y 24. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Isaías 1:18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Efesios 5, versos 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Primera de Juan 1:7. Si andamos a luz, en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder.
Filipenses 1:6. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha prometido fortalecerte. Isaías 41:10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmos 80:18. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Primera de Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La palabra de Dios está lista para actuar en ti. Encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13, las siguientes palabras. También nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hebreos capítulo 4, verso 12 nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Segunda de Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Dios tiene el propósito de santificarte. Nuestros padres ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, versos 10 y 11. Apocalipsis 3:19 nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hebreos 12, 5 y 6. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios escucha a Jesús, nuestro abogado. Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7, 24 y 25. Por cuanto permanece para siempre, Jesús tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y finalmente, 1 Juan 2, 1 nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo.